Hola, bon dia a tothom. Queremos explicaros los hechos acontecidos en los últimos días en el Mediterráneo Central. En este mismo momento, los voluntarios y voluntarias de Proactiva Open Arms, que han convocado movilizaciones en 11 ciudades europeas, leen este manifiesto para reivindicar que salvar vidas no es un delito. Queremos que sepáis que en todo momento hemos actuado bajo las normas y las leyes internacionales vigentes, creadas para proteger las vidas humanas en el mar y los derechos de los náufragos rescatados. El pasado jueves 15 de marzo, la Guardia Costera italiana informó al equipo 43 de Open Arms de la existencia de una embarcación con peligro de naufragio en aguas internacionales del Mediterráneo y solicitó que acudieran en su socorro. En el trayecto se nos comunica que la coordinación del rescate pasa a manos de la llamada Guardia Costera Libia, a 73 millas de su costa, muy lejos de sus aguas territoriales, algo inaudito hasta este momento. Sin embargo, al llegar allí no había rastro de ellos. Ante una emergencia en el mar, las vidas en peligro son prioridad máxima y la obligación de socorro es irrenunciable. Nosotros estábamos allí presentes, nadie más. Así que iniciamos rescate y subimos a nuestras barcas neumáticas a mujeres y niños. Su embarcación se llenaba de agua y cundía el pánico. De repente, una patrullera militar, donada por el gobierno italiano a Libia, apareció en escena y nos amenazó de muerte a nosotros y a las personas que estaban siendo rescatadas, si no les entregábamos a mujeres y niños. Cundió el pánico, muchos se tiraron al agua y tuvimos que rescatarles también. A 73 millas de la costa, la posibilidad de salvarse por uno mismo es absolutamente imposible. Es ilegal entregar por la fuerza y contra su voluntad a personas poniendo en peligro sus vidas. Es ilegal entregar a estas personas para ser devueltas al infierno del que huyen. Es más, nuestras barcas son territorio español en el mar y facilitar el retorno a Libia sería una devolución en caliente, un acto ilegal. Un acto ilegal que atenta contra los derechos humanos de todas las personas. Un delito por el que la Guardia Costera italiana ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un incidente anterior. La Guardia Costera italiana tiene la obligación de facilitar con máxima celeridad un puerto seguro donde desembarcar. Sin embargo, nos pusieron todo tipo de trabas administrativas para que así fuera. Marc, nuestro capitán, y Anabel, nuestra jefa de misión, junto a otro miembro más de nuestro equipo, pueden enfrentarse a penas de cárcel si los que mienten diciendo que hemos cometido un delito se salen con la suya. Queremos dejar claro que este episodio es una vuelta de tuerca más en la criminalización de las personas que evitamos muertes cada día en el Mediterráneo y nos reservamos el derecho a emprender acciones legales por el ataque de descrédito a nuestra organización, así como por haber atentado contra los derechos fundamentales de las personas. El apoyo ciudadano masivo que estamos recibiendo estos días nos emociona y contrasta con la frialdad con la que hablan de nosotros los que realmente son los responsables políticos de este crimen. Repetimos, rescatar personas no es delito. Os aseguramos que nuestra misión, mientras sigamos en pie, seguirá a salvo. No van a pararnos. Nadie podrá con nuestra promesa de seguir defendiendo el derecho a la vida en el mar. Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Vale, estamos aquí por solidaridad con nuestros compañeros. Ahora mismo tenemos una tripulación de 7 personas, entre comillas, retenidos en Pozzallo, en Italia, porque tampoco se ha pronunciado el juez, no sabemos nada. Lo que sí que sabemos es que
todo se basa en mentiras, porque la barca Open Arms nunca ha estado en territorio, lo que es en aguas territoriales libias. Estamos trabajando a más de 25 millas, que son aguas internacionales, y este último suceso, el de esta semana, porque cada semana tenemos encontronazos con las patrulleras libias, ha ocurrido a 70 millas. Vale. Sí que puedo decir que desde que empezaron las elecciones en Italia, los italianos pagaron 80 millones de euros a los tres gobiernos que hay por Libia para taponar la frontera por intereses solamente electoralistas y intereses pues para que las elecciones no hubieran noticias masivas de llegada de inmigrantes, ¿vale? Dicho esto, lo que pasa ahora es que los libios tienen barcas más grandes, van armados y se sienten protegidos por Italia. Entonces, lo que están haciendo es quitarnos de encima. Antes, el año pasado, éramos 12 ONGs, ahora quedamos solo 3, y una que es Moonbird, que es una avioneta de unos chicos que son pilotos de avión y nos acompañan. Y lo que quieren es callar las bocas, ¿no? Porque está claro que a Europa no le interesa todo el conflicto que está pasando en Libia, solo le interesa su petróleo y poco más. Está claro que la gente que llega a Libia vienen todos en situaciones muy duras, muchos llevan años viajando por África, metidos en un mundo de redes internacionales de tráfico de personas. En Libia es como una mala película, es un sitio donde hay cárceles subterráneas. Todo esto lo sabemos por gente que rescatamos y gente que nos explica sus experiencias, ¿no? Ahí realmente la vida de un ser humano no vale nada. Los testimonios que recogemos son testimonios muy duros, ya no digo cuando estamos recogiendo niños, sabemos que el 100% de mujeres vienen violadas, y a partir de aquí esto a Europa le da igual, su única respuesta es meter 4 campos de Frontex en Sicilia, porque lo que es Lampedusa ya está cerrada y Malta no puede acoger más, y los tiene ahí hacinados, ¿no? A partir de aquí, lo único que le molesta es que los europeos sigamos sabiendo lo que está pasando allá. Y lo único que pueden hacer es quitarnos a las ONGs que estamos delante. Ahora quedamos 3. La nuestra, en una semana estaremos en otra vez trabajando, estoy completamente seguro de esto. Pero también puedo decir que todos tenemos que apoyar a los que estamos allá trabajando, porque somos los únicos testigos, porque realmente ya no es los miles de personas que sacamos cada mes, son los miles de personas que no encontramos, que esos no los encontramos, y ya no hablo de la gente que está en el desierto, que ahí no hay nadie haciendo números, ¿no? Los únicos números que tenemos son números estadísticas que hace la Unión Europea, que bueno, las puedes coger con pinzas, y lo único que es verdad es que si Open Arms no está, si Watch se va, porque también van a por ellos, y eso es en Mediterráneo, también acaban con ellos, ya no habrá testigos. Y es de la de todas, creo que hay 16 rutas en el mar abiertas, si no me equivoco, esta es la más peligrosa y la que más muertos tiene, ¿vale? Y bueno, y ya está, solamente pediros que nos apoyéis, que nadie tiene por qué morir en la mar, y que no, y que esto no esto es intolerable, y lo que hacen los gobiernos es intolerable, y tenemos que hacer un paso adelante y decir que no estamos de acuerdo con las políticas de inmigración de la Unión Europea, ¿vale? Venga. Salva vidas, no es delito.